Muy pero muy buenas a todos ustedes, espero que se la estén pasando increíble. Mi nombre es Burbuja Psicópata y el día de hoy me gustaría traerles un video donde les explico o les más bien les enseño toda la colección de tech decks que tengo. Es un poquito, bueno, no sé si amplia, ya he perdido bastantes, he regalado muchas otras y cosas así. Pero bueno, se las quería enseñar para como traer un poquito más este tema al canal, porque pues a varios sé que les gusta y pues a mí me gustaría promocionarlo un poquito más, porque siento que es un tema muy interesante que nos puede estresar muchísimo y que nos puede hacer pasar un muy buen rato mientras estamos en la escuela, en un restaurante o en lo que sea. Entonces bueno, acompáñenme en este video a suscribirse, porque van a venir muchos juegos de computadora gratis, van a venir aplicaciones gratis, van a venir muchísimas cosas súper increíbles y en verdad sé que les va a encantar todo lo que les voy a traer al canal. Entonces no olviden también, porque estoy haciendo un concurso de un, ¿cómo se llama? Lo único que tienes que hacer es suscribirte, y cuando te lo ganes pon una foto en Instagram o en lo que sea para que me digas y comprueben todas las personas que sí, los sorteos realmente son verdaderos y tal. Bueno, entonces sigamos el video, ya me voy a callar y empecemos con este. Bueno muchachos, aquí como pueden observar, la cosa empieza de esta forma. Aquí como pueden ver, ya prendí la lucecita para que se vea un poquito mejor. Pues tengo muchas tablas aquí desordenadas, no sé cuántas sean alrededor. Incluso hay una memoria USB en forma de una tabla porque yo era súper fan. Hay piezas de una bicicleta que nunca alcancé a entender. Yo siempre fui más de skate que de nada. Hay unas tablas, todas estas, bueno, excepto una que otra, son tech deck. Como pueden ver aquí tengo tablas muy locas como esta Santa Cruz, que son del pie. Recuerden que las tech decks pues todas son versiones como originales, por decirlo así. Entonces ustedes la pueden encontrar en la tabla grande sin ningún problema. Vean estas como tipo cruiser o lo que sean. Tengo pues tablas aquí muy muy locas que se ven muy padres. También les quería enseñar este tipo de tablas, que son las longboard. Estas tablas salieron principalmente en venta solamente, me parece que en Estados Unidos. Entonces aquí pues ya es una broncota encontrar siquiera cualquier tipo de tech deck. Entonces miren, esta es una cruiser como mucho más pequeñita, tipo penny. Ahorita tengo unas penny de hecho que les quiero enseñar. Y bueno, lo que les decía es que sí, ahorita ya es una broncota encontrar tech deck de cualquier tipo o lo que sea. Porque ya me parece que no las están vendiendo en México. Las pueden pedir en Mercado Libre, en Amazon, en eBay, lo que sea. Cualquier tipo de tienda también en línea extranjera, pues ahí lo van a poder encontrar. Y pues sí, básicamente eso es lo que tengo en esta parte. Tengo algunas otras marcas como, como esta que es Last Exit, que eran unas super viejitas que salieron aquí en México. Como pueden ver pues es una forma super rudimentaria. Estas están ya mucho mejor, pero pues no hay nada comparado como con estas que les voy a enseñar ahorita, que son las tech deck, pero las de versión profesional, ¿no? Estas ya me parece que son 29 milímetros o algo así. Entonces pues ya es mucho más ancha que una tech deck normal, como pueden observar. No sé si se vea bien. Y pues está mucho más padre. Me acuerdo que hace mucho tiempo también salieron estas, que son las tech deck, que eran como para los principiantes. Aquí se le quita este plastiquito y es pegajoso para los que no saben. Entonces les pega los dedos y ya pueden andar como si no saben todavía y todo eso. Pues está muy padre, ¿no? Aquí pues como observar, tengo unos maletines. Aquí hay unas Last Exit. Aquí hay una de vinil, que es como una tipo tech, como una tipo penny, perdón. Para los que conocen de skate y todo eso, pues ya ubican más o menos la marca penny, lo que sea. De hecho aquí dice penny, ¿no? Pero esta es una de las grandes, es una de las de vinil, se supone. Y pues tengo unas Last Exit, otra de las que les digo que se pegan. Una de mis favoritas aquí es la Power, ¿cómo es? Powell Peralta, no me acuerdo cómo se pronunciaba. Y las Flip, todas esas, tengo un buen de tablas como pueden observar. Y aquí en la parte de abajo pues tengo un buen de llantas de penny. Tengo las pennies ahora sí, las pequeñitas. Y pues, ay, estaba abierto, bueno, ya no importa. Creo que aquí como pueden ver pues tengo muchas de estas tablas
que son las Penny. Aquí tengo una Penny armada, entonces pues está muy padre, ¿no? Está muy loco que te las vendan así. Y pues principalmente, ya se me está cayendo todo, principalmente en Estados Unidos. Entonces, si quieren conseguir alguna de estas tablas, pues yo les recomiendo que vean en Amazon, en eBay, lo que sea, ¿no? También les voy a estar enseñando, perdón, regalando una que otra tabla de estas, sobre todo, bueno, de hecho, más o menos las que me vayan pidiendo en el, ¿cómo se llama?, en el canal, en los comentarios y todo eso. Y bueno, después de todas esas, pues tengo estas que son las profesionales. Estas obviamente no son Tech Deck, estas son una marca que se llama Desorden, como aquí pueden más o menos observar. Y pues estas ya son de madera. Ya había hecho una comparación de una Tech Deck profesional contra... Entonces, si quieren checar más o menos eso de cómo es la comparación de una Tech Deck profesional contra una Desorden o lo que sea, una de plástico contra una de madera y eso, pues lo vi donde les explico como todas esas cosas, ya que está muy interesante. Pues más o menos esa es mi colección de tablas, pues aquí esparcidos durante, de alrededor de todo mi cuarto, pues van a poder ver rampas y todo eso. Entonces pues voy a estar haciendo un video de mi colección de rampas y absolutamente todo lo que tengo de este pequeño hobby. Y pues en verdad espero que les guste. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo del giveaway que voy a estar haciendo de estas, o de, ¿cómo se llaman?, o del lente de visor de realidad virtual, por favor háganmelo saber en los comentarios. Y pues básicamente eso fue todo por hoy, muchachos. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me están brindando. Voy a estarles trayendo muchos videojuegos, les voy a estar trayendo muchas cosas gratis al canal. Y pues en serio siento que les va a gustar mucho toda esta temática que estoy tomando del canal. Todavía no he subido los videos, pero los voy a estar subiendo próximamente, donde enseño y explico todas estas cosas de cómo descargar unas programas padres para la PC, algunos juegos y cosas así. Y en verdad espero que les guste muchísimo. Los veo en el siguiente video. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.